El precio al consumidor de los muebles fabricados con materias primas importadas creció 10% desde que empezó la fluctuación del tipo de cambio del dólar a la fecha. La industria de Jalisco importa el 30% de sus insumos, principalmente maderas, tableros y herrajes, cuyo costo se ha disparado e impacta en el bolsillo del consumidor. El presidente de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, Rigoberto Chávez, aseguró que este fenómeno no ha frenado a los fabricantes del estado, quienes lo visualizan como una oportunidad para atacar nuevos mercados en el extranjero e integrar empresas locales a su cadena de suministro. La depreciación del peso y la mano de obra barata se convierten de esta forma en sus fortalezas. México o el mercado del mueble sigue creciendo. Las necesidades del mueble siguen, se siguen construyendo hoteles, se siguen construyendo casas. Entonces, nosotros las tenemos que amueblar. Todo esto no detiene el crecimiento actual. Conocemos todo lo que está pasando precisamente en la cadena productiva de nuestro sector y sabemos que hay muchos insumos que tenemos que importar, pues precisamente una de las grandes oportunidades es que nosotros esos insumos aquí los fabriquemos y los integremos. En la Expo Mueble Internacional de Invierno, que se realizará del 17 al 20 de febrero en la Expo Guadalajara, esta industria buscará atraer compradores internacionales y llevar su oferta de diseño y calidad a otras regiones del mundo. Rigoberto Chávez reconoció que la mano de obra barata se suma a la depreciación del peso para que sus productos sean más competitivos en otras naciones. Sin duda alguna, los países asiáticos tienen esta gran oportunidad también. Pero bueno, nosotros tenemos que entender que tenemos mano de obra barata, que estamos muy cerca del principal consumidor, que es Estados Unidos. Entonces, sin duda, el tema de la logística, eso nos ayuda. El año pasado creció 9% el empleo en la industria del mueble, lo que no ocurría desde hace 15 años. Actualmente, entre el 5 y 7% de los fabricantes exportan, por lo que buscan que se incremente este segmento para aprovechar la coyuntura. Señal informativa, Georgina García Solís.